Ladies Room llega gracias al auspicio de... Bueno, y empezamos nuestro podcast. Mira. Qué misteridad. Por más que tengamos libretos, la Carlita nunca sigue los libretos. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo tenía que iniciar. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy tenemos un programa tan, pero tan chévere, porque vamos a hacer un viaje astral. Un viaje a nuestro inconsciente. Interior. Subconsciente, como uno lo quiere llamar. De manera consciente. A través de los hongos y la terapia de hongos. ¿Has oído tú hablar de esto? Pues quédate enganchado con Ladies Room, porque ahora vamos a conocer cómo es esta famosa terapia que viene desde la época de los incas, los aztecas, los desde mayas. Desde cuando nació la Juliet. Desde cuando nació la Juliet. De que nació la admito, desde mis épocas ancestrales. Pero no creerán que nosotras las ladies no hicimos la terapia. La Maca, la Carlita y yo ya la hicimos y les vamos a contar nuestra experiencia. Y a la Pati le vamos a llevar de las orejas. No, o sea, no, por no, eso no, está mal criada, porque no ha hecho. Yo voy a hacer, pero no constelaciones. Yo voy a hacer otra terapia que me parece maravillosa, que es de las constelaciones. Perfecto. Todas estas inquietudes aquí las vamos a crear, sí, porque son fantásticas. Yo siempre digo que cada persona tiene que vivir su proceso, pero tienes que trabajar en ti, tienes que trabajar en tu mente y tienes que trabajar en una manera consciente para vivir aquí y ahora. Claro. Bueno, chicas, ¿y por qué estamos arregladitas así, peinaditas, maquilladitas? Chicas, miren los colores, Beauty Color, Beauty Color me parece lo mejor, porque no solamente que nos maquillan para todos los días, sino para ocasiones especiales. El pelo, todas tenemos un pelo maravilloso desde que Beauty Color nos cuida. Miren, así es. No, yo sí feliz con Beauty Color, no me cambio de lugar. Pero ¿sabes qué me gusta de Beauty Color? Que a veces tú vas a una peluquería, por decirte, y el famoso es si es que no te atendió él, te fregaste porque los otros no son tan buenos. Me ha pasado. Aquí no pasa eso. Todos son buenos. Porque aquí todos los profesionales de Beauty Color son excelentes maquilladores, excelentes para peinar, excelentes coloristas. O sea, todos son los mejores, están ahí. Bueno, chiquitas, acuérdense el citrato de magnesio. Eso les iba a decir, estas chicas después de la terapia de hongos se tomaron el citrato de magnesio para y durmieron como bebés. Es maravilloso ese producto que sirve para el cansancio, la depresión, para dormir bien, para el dolor articular, para el dolor de los músculos. De la Yuli. El dolor de estas viejitas se los quita totalmente. Así es que nuestra recomendación, el citrato de magnesio, lo encuentras en Only Natural, 24 tiendas a nivel nacional y también en las farmacias Santa Marta. Así es que por favor, prepárense porque iniciamos este viaje. Este viaje va a estar bien, bien, bien acelerado. Póngase en los cinturones. Ya volvemos. Arrancamos. Dale a tu familia el elixir para una buena salud con el citrato de magnesio Only Natural. Único, 100% puro y elemental. Si es Only Natural, es de calidad. Ya disponible en Farmacia Santa Marta, tiendas Only Natural y principales centros naturistas del país. Ay, chica, yo me siento súper emocionada. Vamos a hablar un tema con una persona que sabe mucho de eso y es la terapia de los hongos. Está muy de moda en el mundo entero. Y creo que yo, que ya la hice, la tengo que recomendar y le voy a contar a todo el mundo lo que sucedió. Tenemos a Pablo Silva, quien es terapeuta y quien nos va a contar sobre esta terapia que está revolucionando el mundo. Bienvenido, Pablito. Pablo. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer estar con ustedes, las Lady Room, muy conocidas. Y todo el mundo lo está viendo sus podcasts, así que muchas gracias por la invitación. Oye, ¿sabes que tenemos grandes reproducciones en Madrid? Es increíble nuestro podcast, cómo ha llegado no solamente a Ecuador, sino que se ha hecho internacional y ahora tenemos mucha gente, sobre todo de España, de Madrid, que nos escribe y nos pide recomendaciones, sí, y que cosas. Que vayamos. Y nos dice que vayamos. Vamos a ir, vamos. Sí. Pablo, te invitamos. Gracias, Pablito. Bueno, cuéntanos cómo es esta terapia de los hongos. Bueno, yo ya la hice, ya les voy a contar mi experiencia, pero ¿desde dónde inicia? ¿Por qué se da? Bueno, mira, esta terapia la vienen practicando nuestros antepasados indígenas desde toda la vida. Entonces, siempre han sido utilizados como medicina, como una planta medicinal. De hecho, hay una teoría que dice que la evolución del simio hacia el hombre viene dada justamente porque empezaron a consumir hongos. Y los hongos lo que hacen es abrirte la conciencia. Y ese consumo de los honguitos hizo que evolucione la conciencia de los animalitos, de los monos, a convertirse en hombres. Entonces, la verdad, tiene su origen
si quieres, hasta prehistórico o histórico de este tema. Pero ya en nuestra época, en nuestra era, nuestros antepasados indígenas lo venían consumiendo como medicina. Se hizo famoso en la década de los 60, cuando un periodista estadounidense fue a México a probar donde una señora que se llamaba María Sabina, que ella era una maestra, una mujer medicina, y ella tenía la terapia de los hongos. Él fue y publicó el reportaje en Time, en la revista Times, y ahí voló. Y se hizo famoso a nivel mundial, la terapia de los hongos. Sí, es verdad. Y justamente la revolución de Woodstock tiene mucho que ver con este tema de los psicodélicos. Sí, es lo que te iba a decir, esto es la época de los hippies. Correcto. Claro. Comenzó la marihuana y el amor y paz, claro. Y el tema este de los alucinógenos, pero no era como terapia. En esa época lo tomaban como un alucinógeno nomás. Es que mira, siempre ha nacido como medicina. Claro, y como todo en la vida, tú lo puedes dar un uso terapéutico o un uso recreativo. Entonces, cuando se va de las manos... En la sociedad comienza a... Exacto, cuando no lo haces respetuosamente, se va de las manos y ahí es que comenzaron en la época de los 60 a prohibir. Salió el presidente Nixon y prohibió. ¿Sabes que yo estaba leyendo justamente que los mayas, los aztecas y los incas tenían un gran manejo de esto? Porque el rato que tú te metías en los hongos, era como que se te abría el tercer ojo y veían qué va a pasar en una guerra, en una confrontación, inclusive en los matrimonios que hacían con alianzas, con diferentes claro, porque tribus, te vuelves más lúcido, ¿no? O sea, iba por ahí. Ahora, Pablo, lo que tú dices de nuestros antepasados, más utilizaban la ayahuasca, más o menos sería lo mismo. Y los chamanes, precisamente lo que te tratan de hacer es lo que tú haces ahora, ¿no? Correcto. Y mira qué interesante lo que dices, porque justamente ahora los chamanes nos como que dan una autorización para que la gente mestiza, que así nos llaman a nosotros, que no somos indígenas, para que los mestizos también podamos compartir esta medicina hacia el mundo, pero haciéndolo con respeto y responsabilidad. Porque justamente la idea es que lo hagas en un ambiente de sanación, que lo utilices como una medicina. Porque si lo utilizas desde afuera, claro, te quedas solo con la parte psicodélica, que es el placer. Entonces te quedas solo buscando el placer en lo exterior y no vas hacia el interior. A eso me refería yo, sí. Pablo, porque en la terapia con ustedes tienen acompañamiento, que es tan importante. Uh-huh. No es que tú te pegas los hongos y no, quedas ahí. No, tienes unos terapeutas que te llevan por un camino. Yo que la viví, lo que les puedo decir es que yo entré a un viaje y pasé por muchos, muchos vagones. Entonces, esos vagones... Habían obstáculos en mi mente y ustedes me ayudaron a pasar. ¿Cómo es eso? Explíquemole a la gente. Excelente. Mira, lo que te decía, ¿no? Hay que ver y diferenciar que los hongos son una medicina y hay que hacerlos dentro de un ambiente terapéutico. Hay dos cosas importantes que se llaman el set y el setting. El set tiene que ver cómo tú te preparas, cómo tú vas hacia la terapia. Si vas dispuesta, si vas con ganas de recibir información, con ganas de sanar. Con un propósito, a buscar sanación, buscar... resolver algún drama, algún conflicto que tengas en tu vida. Y lo otro es el setting, que lo hagas con una persona adecuada, con un acompañamiento adecuado. Si lo haces de esta manera, te puedo resumir qué vas a lograr en una terapia de setas medicinales. Vas a lograr conciencia, y al lograr conciencia eres consciente de lo que miras, consciente de lo que piensas, de lo que hablas, de lo que comes, conciencia de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, ganas sanación y ganas de empoderamiento, ¿sí? Porque conociendo, estando consciente sano, eres una persona empoderada y puedes lograr los objetivos que has planteado en tu vida y que no lo has logrado conseguir por muchas razones. Pero Pablo, una terapia me parece que es insuficiente en ciertos casos, o sea, tienes que darle un seguimiento, ¿cómo funciona esto? O sea, yo te puedo decir, yo te contesto, yo recibí la terapia de los hongos y claro, ese día yo volé, pero... con conciencia, porque tú te acuerdas de absolutamente todo, toda tu todo. Terapia. O tú sea, no pierdes la conciencia. Tú no pierdes nunca, te acuerdas de absolutamente todo. Pero ¿saben qué me pasó a mí? Que tengo una paz tan profunda, o sea, al otro día podía caerse cualquier cosa, cualquier tragedia pasar, pero yo siento una paz en mi corazón tan linda que de verdad gracias por la terapia de los hongos y la recomiendo 100,000 veces. Bueno, sí. Yo voy a dar mi testimonio, Pablito, y tú lo sabes, y para Carlita y mis amigas también, porque yo hice la terapia con Carla y uno de mis propósitos eran muchos, pero uno era dejar de fumar. Y llevo 10 días sin fumar, sin y dejar de ser ultravioleta. No. Eso lo ha cumplido mucho, pero lo está logrando. Hasta bajó el tono de voz. Realmente para mí lo más importante es contarle a la gente, pero no es que haya sido algo mágico, no es que te hayas tomado unos hongos y te... No. Uy, ya, chao, no.
me llevaron a la conciencia que a mi edad no debo fumar, porque yo me cuido, porque yo me amo. Y eso fue lo que me llevó a la terapia. Y eso es lo que hace los hongos, la conciencia que tienen que tener las personas. ¿No has fumado, para Yolanda? Eso. No he fumado. Y no te las quitas. Pero vean una cosa que es cierto. Mira. Lo que dice Patty, yo creo que es muy importante retomar la pregunta de la Patty. Después de del viaje, digamos, con los hongos, ¿qué sigue? Ya, verás, ahí es importantísimo que tú tengas una sesión previa para saber qué es lo que va a aparecer y qué es lo que puede aparecer en la terapia de hongos. Y después, obviamente, hay que hacer un seguimiento de toda la información que tú recibiste. Porque mira, la terapia de los hongos lo que hace es, hay una sustancia que se llama la psilocibina, que cuando tu cuerpo lo consume, se transforma en psilocina y es un neurotransmisor. Entonces, tus neuronas se comunican y toda la información que tienes tú aquí, tienes acceso a toda la información. Entonces, eso hace que tú tengas un estado de conciencia elevado. ¿Qué es la diferencia entre una terapia psicológica normal de ir una vez a la semana al psicólogo, una hora, menos 45 minutos, y faltando 5 minutos de que se acabe, te dice, bueno, y tú estás tratando de soltar todas las cosas, te dicen, bueno, entonces reprogramemos la cita para la siguiente semana. Y así te vas 1, 2, 3 años con el psicólogo, que para mí eso es terrible. Lo cual, igual, yo estudié psicología humanista, entonces no es que sea malo ir al psicólogo, pero yo creo que la terapia de hongos y cuando después que defines qué es lo que te está pasando, hay este acompañamiento y los tiempos se acortan. Sí, más rápido. ¿Tú qué crees de una terapia de hongos? ¿Cuánto tiempo es el recomendable para que la persona ya se sienta más aliviada? Justo conversábamos un ratito con Patty y yo le decía a Patty antes de empezar el programa, le decía, mira, hay que hacer terapia, la que resuene contigo. Si te resuena la terapia psicológica, hazla. Es parte tal de vez la canasta básica, ajá, exacto. Tienes que hacer terapia lo que te resuene. O sea, si buscas un coach en la religión, si buscas cualquier ayuda que te ayude a solucionar tus problemas, es perfecto. Entonces, los hongos, a diferencia de las otras terapias, te puedo decir que son más profundas. Es como te llevan en una sola terapia a que puedas alcanzar una lucidez que te lleva a ver justo lo que tú decías, lo que decía Julie, a darte cuenta tú de qué es lo que te está afectando y de dónde vienen la raíz de muchos problemas tuyos. Entonces, te lleva... Exacto, entonces es profundo. Es profundo a diferencia de otras, ¿no? Tú me preguntabas de la ayahuasca, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Y yo te diría que es otro camino para llegar a la espiritualidad, para llegar a la conciencia. Pero es lo que te resuena a ti. Sí, pero aquí hay que aclarar algo que también estábamos conversando con Pablo, que mucha gente no está despierta, no quiere entrar en ese estado de conciencia profundo y empieza a tomar, qué sé yo, antidepresivos o estos para estar despierto, para estar dormido. Y eso me evadir el mundo artificial, evadir la realidad. Exacto. Entonces, ¿tú qué recomiendas? O sea, yo personalmente soy anti totalmente ese tipo de terapias, porque lo llaman terapia, pero que en realidad no lo es, porque no llegas a curarte, solo te estás dopando. Exacto. Mira, ahí lo que haces es, si tienes un lastimado, lo que hacen es ponerte nada más un parchecito. Pero no van al origen de qué está originando. Entonces, te sanas y después ese lastimado va a seguir apareciendo muchas veces. ¿De dónde nació la herida? Exacto. Lo que haces con los honguitos, vas al origen de ese mal. Entonces, vas a ver qué es lo que está originando ese dolor. Bueno, ¿y quieren pegarse? Y sanas aquí ese dolor. ¿Sabes qué? Yo lo que le veo a la terapia del Pablo, ya cuando yo hablé con el Pablo, y que también yo hice la terapia de hongos, y mi experiencia fue totalmente diferente. ¿Diferente a todas? A la de Juliet y a la de Carlita. Todas tuvimos otra. Es que tú te das cuenta, como dice el Pablo, cuáles son tus issues, y de ahí en adelante ya sabes exactamente qué topar en una terapia. Por lo tanto, en vez de demorarte un año o dos años, te demoras un mes, dos meses, tres meses. Sí, correcto. Mucho más certero. Sí, es decir, qué lindo. Llegas al mismo sitio en un tiempo muchísimo sí, más. Sí, y sabes que aquí es importante recalcar en este momento que, mira, Ecuador tiene una formación de psicoterapeutas que está avalada por el Ministerio de Salud y también por el Colegio de Médicos Naturistas Andinos del Ecuador. Ajá. Entonces, tú estudias para esto, entonces no estás yendo con personas improvisadas. Entonces, muchas personas dentro de la formación son médicos, psiquiatras, terapeutas. Es una ciencia. Entonces, estudias y tienes una aprobación que te garantiza que el trabajo que vas a tener es por personas profesionales y que te van a ayudar a resolver. Mira, en una terapia de hongos, quien sana eres tú y quien hace el trabajo eres tú. El psicoterapeuta lo que hace es el camino de acompañarte y de guiarte. Es como cuando tú quieres ir a la montaña y dices, voy a ir al Cotopaxi. Listo, tal vez si vas sola llegues, pero lo vas a sufrir. Si vas con un guía que te dice, mira, por aquí, este es del cuidado, mira por acá, anda por acá,
Entonces vas a... O sea, él te guía para llevarte al para qué de las cosas. Ajá. Sí, y lo más lindo es, por ejemplo, una frase que oí que decía, no preguntes el por qué, pregunta para qué. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué estamos aquí? Para que todos vayan a hacer la terapia de los hongos, porque de verdad... Súper recomendada. Todas las personas deberíamos hacer la terapia de los hongos 100%. O sea, así es. Así que, chicas, totalmente recomendado. Sigan en las redes sociales de Pablo Silva. Sí, claro. Obviamente, para que ustedes sepan, porque tampoco hay que ir a la loca a cualquier sitio. Hay que ir a un sitio absolutamente recomendado. Y en este caso, nosotros recomendamos a Pablo Silva porque ya lo hicimos y fue sensacional. No se vayan, que tenemos más cosas interesantes. Gracias, Pablito. Gracias, Pablito. Lindo, lindo. Dale a tu familia el elixir para una buena salud con el citrato de magnesio Only Natural. Único, 100% puro y elemental. Si es Only Natural, es de calidad. Ya disponible en Farmacia Santa Marta, tiendas Only Natural y principales centros naturistas del país. Otro invitado sensacional esta tarde. Y es Daniel Federer. Él es el terapeuta de esta sesión de hongos, justamente que te lleva a un viaje y te ayuda a canalizar tus emociones el momento que tú has tomado el tecito y ya sientes que necesitas un aplausito, acompañamiento. ¡Bravo! Un aplauso para Daniel. A ver, mira, bienvenido, Daniel. Tú fuiste mi guía en el momento ese. Mi experiencia fue totalmente diferente a la de mis amigas, pero yo creo que fue perfecta. Sí, no es que uno vuela, como uno piensa, que no. Tú vas a ver que las montañas se ven. Vuela, vuela. No sé, y comienzan a danzar y que los árboles salen con las raíces, que uno dice, cuando te pegas hongos, comienzas a alucinar. Yo no aluciné. ¿No viste colores, Maquita? No vi colores. Ah, no, sí. No vi colores, ni, o sea, no vi tampoco los colores más brillantes, como dicen muchas personas que ven. Pero en cambio, me sentía súper relajada, súper tranquila. Y algo que sí me pasó, no sé si tú caíste en cuenta, es que no podía dejar de mover mi brazo. Uh-huh. Mi brazo y mi pierna se movían a cada rato, ¿no? Y trataba de, me acomodaba la cabeza, no sé qué, me volvía, me cogía el pelo. Es decir, estaba un poco inquieta, pero tenía mucha tranquilidad, como en mi alma, digamos. Físicamente me sentí incómoda. Uh-huh. Pero adentro, no sé si me logro explicar, adentro sentía tranquilidad y sentía paz. Y la voz de Dani, le notaba, era como que yo escuchaba a un ángel. Dani me hablaba y realmente era una voz tan melodiosa, es que el Dani tan te calma. Armónica, que me daba mucha paz. Sí. Yo te quiero agradecer un montón, Dani, porque realmente me sentí mimada, querida, era como que tenía a mi ángel protector al lado. O sea, no, yo te veía, sí, y sentía como que fueras un ángel al lado, por te faltaba grandote. Te faltaba las alas. Entonces, como que arcángel, estaba así, ¿no? Un como un arcángel, como que se, le sentía, déjale, que faltaba las alas. Dani, te felicitamos y te damos las gracias por haber sido el guía de la maca. Dios mío, qué trabajo, ¿no? Tremendo trabajo. Ni siquiera me dejan terminar. Así son estas ladies, así son envidiosas, porque yo le tuve al Dani y ellas no. Yo sí también. Yo sí le tuve al Dani. Yo lo tuve también. Ah, también. Ah, ¿y no soy la única? No. Dani, bienvenido. ¡Ah, chao! Vean lo que les dijo. Eres la preferida. Sí. Ya ven. Gracias, mi Dani. También los quiero. No, es súper importante lo que tú ahorita acabas de contar, porque cada proceso es diferente, ¿no? Uh-huh. Y cada persona vive y viene con sus experiencias. Y la sanación es a través del entendimiento, ¿no? Tenemos que entendernos a nosotros mismos, qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos pasó. Y nosotros venimos con el tema de la mente. Ahí está almacenada toda nuestra información, todas nuestras emociones, todas nuestras experiencias. Y es a través de los honguitos que podemos acceder a ciertos lugares de nuestra mente para decir, aquí hay un dolor que necesito sanar. Esto hay que arreglar. Exacto. Y los honguitos te llevan de una manera tan bonita a poder mirar ese dolor, a poder sanar una experiencia sin que tenga que ser traumática, sin que tenga que volver a ser dolorosa. Y por eso es que cada persona vive distinto su proceso. Su viaje es diferente. Estamos tres. Y las tres tenemos pasamos una experiencia distinta. Exacto. Dice tres porque yo no he hecho la terapia. Ya he conversado con estos chicos y yo tengo mis razones y me dijeron que no. Pero lindo el punto de vista, Pati. Nosotros respetamos. El lindo el punto de vista de que si no lo haces, pues tienes tus razones. Así es. Por ejemplo, yo le voy a contar como la maca mi experiencia, y es que yo fui guiada también por mi hija porque ya lo había hecho ella en otros sitios y leí muchísimo antes, muchísimo, vi muchos videos antes.
documentales, antes de hacerla, porque para mí era muy importante. Y realmente fue maravilloso. Tú estuviste al lado mío y Pablito igual. Todo el tiempo fue una experiencia muy traumática, les tengo que decir, porque me salieron todos los demonios que tenía en mi vida. Ese miedo que quería quitarme, ese miedo que yo me quería quitar y que he vivido durante estos 4 años después de la pérdida que tuve tan grande de mi dinero, de mi compañía. Tenía tanto miedo de renacer. Pero soltaste, ¿no? Claro, lo solté absolutamente en compañía tuya, porque todos los obstáculos y todos los miedos aparecieron ahí. Ellos estuvieron ahí y me di cuenta y hoy soy completamente lúcida de pensar que esos miedos y esos obstáculos era yo. Sí. Nadie más, era yo. Yo no estaba vibrando. Dani, ¿cómo ves esas experiencias? ¿Cómo las vives tú y qué consideras que se tiene que hacer después? Yo siempre veo que la terapia es un camino, es un proceso, es un viaje. Y es ir como yendo por estaciones, pequeñas estaciones, tomando conciencia, nutriéndose de información e ir avanzando, ¿no? Pati, tú dices, por ejemplo, que dices, ok, los hongos no son mi camino, está bien, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, mucho con hipnosis. Cuando trabajas en hipnosis, yo podría decir, hongos y hipnosis están casi uno al lado del otro. Simplemente que los hongos te ayudan a entrar a ese estado hipnótico por más fácil y por más tiempo. Yo quiero decir unas 4 cositas que son importantes aquí. También Dani y Pablo les pueden hacer un acompañamiento en otro tipo de terapias. Claro. No necesariamente tiene que ser con hongos o con hipnosis, pero por ejemplo esto de las constelaciones que yo la las voy a hacer. Las constelaciones familiares. Absolutamente consciente, me parece lo máximo. Y ojo, otra cosa, no todo el mundo dice, pero es que yo no siento nada, yo no estoy enferma, a mí me va súper bien. No necesariamente, o sea, esto es para curarse espiritualmente y tener una vida mucho más agradable, ¿no? Sí, es interesante porque todos tenemos la capacidad de estar bien en la vida. Lo único que pasa es que nos desordenamos. Y la terapia es simplemente ir poniendo un orden y un entendimiento. Exacto. Claro. Y llegar al entendimiento. ¿Y esto no genera adicción? Para nada. No. ¿Los hongos no te da adicción? No. Oye, me da tanta risa porque son drogas. Yo le digo a mi hijo, a toda la familia, no, hice la terapia de los hongos. Ay, mi mamá dice, mamá, yo a los 17 me pegué hongos, dice. Pero claro, eso es otra cosa, o sea, los chicos a veces experimentan estas cosas, pero yo me reía porque le digo, no, gordo, yo hice la terapia de los honguitos y me sentí espectacular. No me pegué como loca en la mamá, montaña. Mamá, no te justifiques, terapia. No te justifiques. Dice. ¿Sabes qué me ha pasado a mí después de los 10 días que llevo de hacer la terapia? Primero, dejé de fumar. Segundo, encontré muchas respuestas de muchos miedos. Oye, tu tono de voz, Juli, está más bajo, te juro. Y tercero, ¿sabes qué me ha pasado? ¿Sabes qué me ha pasado, Dani? Y quiero que me lo respondas, es que después de haberla hecho, que ya estoy totalmente consciente, han pasado 10 días, sigo teniendo revelaciones en mi mente. ¿Eso pasa? Sí, el tema del trabajo con los honguitos es, la sesión es como te llevamos a un clímax, a un punto alto, donde hay un despertar y empiezas a tomar conciencia de muchas cosas. Pero luego empiezas a, como el bajón, empiezas a bajar y ahí todavía estás procesando, estás viendo, y este proceso dura, puede durarte hasta una semana o dos, ¿no? Sí, yo también. Sí. A ratos estoy así y me siento así como súper conectada. Sí. Se te nota que estás así. Pero tranquila. ¿Cuándo se repite? O sea, por ejemplo, nosotros cuando te vuelves a pegar, recién, no, mentira. ¿Cuándo me tocaría ponte la siguiente sesión? No contigo de terapia, sino de hongos. Es cuando tú lo necesitas. Es también escucharse uno a sí mismo. Pero se recomienda que sí, esperes unos 3-4 meses antes de hacerte otra terapia, porque es tanta la información que tú recibes en una sesión de honguitos que necesitas un tiempo de procesar, un tiempo de entendimiento. Daniel, ¿dónde, digamos a todos nuestros seguidores, dónde estamos ubicados? Nosotros tenemos un centro de terapias que se llama Mahalo, donde tenemos varios tipos de terapias. ¿Qué significa Mahalo? Mahalo significa gracias con bendiciones en polinesio, en el idioma de los hawaianos. Lindísimo. Ellos trabajan también con esta terapia del amor incondicional que se llama el Ho'oponopono. Yeah.
ya. ¿No? Del perdón. Sí. Entonces, eso he hecho, yo me encanta, Sí. Gracias. Además está ubicado en Guápulo y con la naturaleza es espectacular, porque uno se siente como si estuviera en otro mundo y por eso estamos aquí, porque quisimos conectar el programa de los hongos con eso, con la naturaleza, con nuestra madre, de verdad, es algo súper hermoso que cada persona tenga esa conexión y la pudimos conseguir ahí, en este sitio que es maravilloso. Oye, Dani, yo creo que uno de los problemas, eso considero yo, no sé, pueden ustedes tal vez no estar de acuerdo, pero uno de los problemas que tenemos en la actualidad, los seres humanos en general, es que, no sé si ustedes han leído este libro, La culpa es de la vaca, sí. Que somos absolutamente irresponsables con lo que nos pasa. Es decir, no, es que la culpa es de la Carlita, siempre buscamos de Dani, del hijo, del esposo, encontrando culpables y no asumimos nuestra responsabilidad. Sí. Entonces, así no puedes crecer y no puedes salir adelante. Yo creo que una de las cosas, validar lo que tú estás haciendo precisamente es eso, hacernos responsables de nuestra propia vida. Conscientes. ¿Sí? Conscientes de los problemas. Claro, eso es algo, por ejemplo, cuando trabajamos desde la espiritualidad, es tener esta conciencia que todo lo que me ha ocurrido desde mi nacimiento hasta ahora, yo lo elegí así. Okay. Y todo lo que va a pasar de aquí en adelante, también. Uh-huh. Yo soy el responsable de cada evento, de cada situación que he experimentado. Aún cuando pueden ser cosas, no, mucha gente me dice, pero ¿quién va a elegir tanto dolor? Digo, pues ese dolor es un aprendizaje, ese dolor nos transforma, ese dolor nos lleva a aprender muchas cosas. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que nosotros elegimos el estilo de vida que vamos a tener antes de nacer? Sí, 100%. Todo está. Es decir, nuestra alma hace acuerdos con otras almas para escoger quién va a ser nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros maridos, nuestras esposas. Sí, y las experiencias que vamos a tener. A ver, entonces todo es permitido, porque quiere decir que hemos hecho acuerdo de todo. Sí. Hemos hecho todos esos acuerdos y soy yo el responsable de ese acuerdo que hice. Claro. Y parte de la terapia es tener la comprensión, el para qué, el para qué hice esto, para qué tengo que vivir esta experiencia. Y es lindo porque muchas veces cuando nosotros nos podemos ver, las personas que tienen despertar espiritual, generalmente viene después de un gran dolor, de una experiencia muy difícil. Es como que eso nos llama a nosotros a, ok, necesito respuestas, necesito entender qué está pasando. Entonces, oye, ¿sabes qué? Y claro, cuando uno es consciente de las cosas, por ejemplo, yo en mi experiencia, a mí se me hacía súper difícil, Daniel, aprender a decir no. Y cuando aprendí a decir no, oye, se me alivió la vida, en serio. ¿Por qué? Porque a veces nos diseñan desde chiquititos que no puedes decir no, o sea, tienes que decir sí a todo, sí. Y no es así. Entonces, claro, esas estructuras mentales que tienes y empiezas a aprender a decir no. Oye, es que es también que es una palabra fácil, pero es tan difícil. Uno te dice, te invito a un cóctel. En vez de decir, no, gracias, no quiero ir. No quiero ir. Bueno, y comienzas a conflictuarte, no quiero ir, pero ya me comprometí. Es un tema muy cultural, ¿no? Porque yo creo que aquí en Quito, más que en todo el país, pero en Quito es así. Sí, 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 ya te llamo, ya te escribo. Se pasó la vida y nunca más. En el tema de la terapia, me voy a contar una infidencia a todos nuestros seguidores. Para que lo entiendan es, por ejemplo, cuando yo antes de la terapia me preparé para saber qué quería sanar. Y una de las cosas que quería sanar era precisamente lo del tema del cigarrillo. No soy tan fumadora, pero sí fumaba. Tú me hiciste llevar en la terapia, me hiciste a verme a mí, a esa niña de 14 años que fumó por primera vez. Uh-huh. Y yo la vi en el sitio donde fumé, me vi a mí misma, yo lo vi en mi viaje, y vi por qué estaba fumando. Estaba fumando porque su prima estaba fumando. O sea, no era ni siquiera por nervios, por ansiedad, por nada, sino por moda. Claro. Entonces, para mí fue, oye, por moda, pues, chao, adiós, yo no te quiero. O para pertenecer a algo. Así fue, algo, ¿no? Así fue. Pero fíjate que yo lo vi y el seguimiento de Dani fue hermoso porque me lo hizo ver. Me dijo, vete, ¿a dónde estás fumando? Yo estaba parada en un sitio así como este, fumándome un cigarrillo de 14 años. Calladita, al lado, claro, en una terraza, claro. Al lado de mi prima que fumaba, que era mayor. Entonces, mira lo que hace la terapia, por claro, Dios, llevarte claro. Hasta esos sitios donde, inclusive hasta cuando era niña de 4 años también me vi. Pues esto pero, para Dani, las adicciones, Dani. Sí, para ayuda, tocar las adicciones. Ayuda. Te ayuda a cualquier cantidad, porque el tabaco, aunque no fumes mucho, adicción. Es una adicción. Claro. ¿Tú puedes dejar drogas también, Dani, con el tema de los hongos? Sí lo puedes hacer. El tema es que hay que entender el origen de la adicción y generalmente la adicción es un vacío.
en algún momento sufrí una herida que me dejaron con una ausencia, un abandono. Claro. Y ese vacío que yo tengo lo tengo que llenar con algo. Claro. Entonces ahí elijo llenarlo con alcohol, con drogas, con claro. cigarrillo. Y es ir a ver el origen del vacío, sanar ese vacío. Y el mujeriego, Daniel, mujeriego. El vacío también. ¿Patrones? También. Son ellos, claro, son ellos. Pero no sé siquiera, ese es el problema. Mira, lo que son depresiones, lo que son adicciones, lo que son, en paz de lo, otra de depresión que es ansiedad. Esto es recomendado totalmente. Pero Dani, para que las personas también sepan que hay un montón de terapias más, por ejemplo, ¿qué más puedes ofrecer? Más de los hongos, ¿no? Claro. Tenemos el tema de psicoterapia, que es el acompañamiento uno a uno. Tenemos coaching. Okay, también tenemos coaches. Estamos haciendo también una terapia muy novedosa, que es la terapia del hielo, donde te haces inmersiones en agua con hielo. Me encanta. Esa es una terapia transformadora también. ¿Y no hay agua caliente? Yo me hiciera en agua caliente. No. Hay terapia de agua caliente. En piscina de agua caliente, sí. Esa cuenta conmigo. Están las constelaciones familiares también. Es una terapia muy sanadora. Las constelaciones familiares me parece... Creo que todos tenemos los issues familiares. En algún momento determinado hemos pasado por pérdidas, además de por tus antepasados y todo. Bueno, todos los jueves, ¿no? Nosotros vamos a ir este jueves. Les esperamos. Justamente a la constelación, a la terapia de constelación. Así que les contaremos. Sí. Así es. Claro, porque el tema familiar es interesante. Sí. Nosotros no solo heredamos de papá y de mamá su genética, sino también su historia. Claro. Entonces, lo que papá y mamá vivieron como su historia nos afecta. Y luego papá y mamá tuvieron sus papás, entonces lo que los abuelos hicieron también nos afecta. Y así hasta la quinta generación, dicen. Hemos visto hasta 15 generaciones. Más. 15. Sí, cuando hay eventos históricos muy fuertes, por ejemplo, Holocausto, se puede manifestar en una constelación, dependiendo de qué vivieron nuestros ancestros. Entonces es también una terapia que viene y te sana desde muy atrás y te lleva nuevamente a lo que yo digo, el entendimiento. Cuando entendemos algo, ahí es cuando verdaderamente podemos sanar. Y a dejar esos rencores, esos remordimientos, esos miedos, esa rabia, esas cosas que no te dejan avanzar y no te dejan vivir. La ira, por ejemplo, es terrible. Hay mucha gente que sufre de ira. Sí, claro. El ego. El ego, Muy importante que me dijo Dani, las personas que han tenido derrames cerebrales y que no, sus neuronas tampoco no se terminan de conectar. De reconectar. Reconectar claro. Con esta terapia puedes avanzar mucho más rápido en conectar esas neuronas para que vuelvas a recuperar el habla, el movimiento, tantas cosas que se pierden en un derrame cerebral. Incluso Yuri decía que le ayudaba a recuperar la memoria. Sí. Y eso me parece increíble, porque claro, todo está aquí almacenado, pero uno se olvida. Claro. Y entonces, eso sí, no quiero que me ayudes. Esa es la sustancia de los... Las mentales son maravillosas. Esas las quiero mantener. Esa se llama memoria selectiva. Sí. Memoria selectiva es parte de mi atractivo. Sí. Oye, esa memoria selectiva es muy propia de los políticos. Muy buena. Lo que sí les acuerdo, puedo decir. Mañana me olvido. Lo que sí les puedo decir es que estos hombres maravillosos, Pablito y Daniel, fueron muy importantes en la vida de nosotros. Y esa es la recomendación que le queremos dar a la gente, de que les llamen, de que busquen respuestas, pregunten. Esa manito, acuérdate que soy la preferida. No, aquí vamos a dejar todos los teléfonos. Pregunten, ahí dejamos los teléfonos y de verdad. Se los recomiendo de corazón. Esto es de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Dani, y es que sabes a las personas que son nuestras suscriptoras, por favor, también comuníquense porque les vamos a dar un precio especial. Hay una promoción. Perfecto, claro. Para los seguidores de las ladies. Exacto. Tenemos lo un que precio pasa especial. Es que yo digo siempre, ¿por qué estamos planificando viajar a un lado, a otro lado? Y qué importante es viajar acá. Viajar al interior. Sí, es lo más importante. Muy bien, Carlita. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, mi Dani hermoso. Gracias por la invitación. Y es mío. Yo soy la favorita. Ese hombre es mío. ¿Qué tal el programa? Al mismo tiempo. Me encanta salir así. Zen ha sido este programa súper psicodélico, ¿les gustó? Si oigan, quieren, vayan a la terapia. Yo estoy traumada. Oiga, la Pati es muy alta para estar a lo mío. Ustedes me molestan tanto, ahí están los zapatos. Para que vean cómo quedan. La Pati se va a ver grandota, así sea descalza. Así es que ¿por eso? ¿Por eso? ¿Le voy a quitar los tacos? No, por favor, no. Oigan, antes de irnos, tenemos que invitar.
felicidades a todos ustedes para nuestra feria, nuestro garage sale, que va a estar 15 y 16 de junio. Ahí tenemos en la deportiva. Estamos ubicados en Cumbayá, en la deportiva Cumbayá, donde hacen el gran bazar. Tú puedes ir a vender ahí todo lo que tengas en casa, porque no solo se necesita mover las energías tuyas, transformarlas, sino también las de la casa, sacar todo lo que ya no utilizas, toda esa vibración, todo eso hay que mover. Y qué mejor hacerlo en esta época, ¿para qué? Para irnos con platita en las vacaciones, porque tenemos ahí plata estancada, no tenemos cosas estancadas. Tenemos se les ha olvidado algo, no solamente puedes tener tu stand, también puedes ir a comprar la ropa de la Patti, la ropa de la Macarena, la ropa de la chica, va a haber el closet de un montón de famosas. Wow, así es que tú puedes ir por unos precios súper lindos, porque nosotras vamos a tener ahí, y no vamos a ver ropa dañada, ni mucho menos vieja, es ropa de nosotras que compramos con toda nuestra ilusión, que amamos en el momento de la compra. A ver, chicas, vamos a pasársela a ellos. Sí, ahí el número que aparece en la pantalla, ustedes pueden llamar inmediatamente, contactarse con nosotros para que participen, o si tienen alguna pregunta, también le vamos a aclarar. Además que hay más de 200 stands disponibles para que tú también puedas estar ahí y vender todo lo que tú quieras. Restaurantes, muebles, bar, todo, el triciclo de la Maca, dice que vas a poner ahí. Si te estás cambiando de casa y te quedaron muebles, esta es la manera de vender. 15 y 16 de junio, ¿dónde, chicas? En Deportiva Cumbayá. Bueno, te esperamos. Deportiva Cumbayá, te esperamos. Les queremos. Chao. Beso. Así quedé yo. Ladies Room llega gracias al auspicio de